en Andina es hora de presentar Magníficamente Peruano. Magníficamente Peruanos, con la música más popular de la costa, sierra y selva del Perú. Magníficamente Peruanos, la esencia y el sentir de nuestros grandes artistas puesto de manifiesto. En la conducción del programa, José Vadillo Vía. Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Magníficamente Peruanos, aquí a través de la www.andina.com.p y las redes sociales de la Agencia de Noticias Andina y del diario oficial El Peruano. Hoy es un día especial, es un día que vamos a dedicar en el programa a las damas, a la producción musical que están haciendo las mujeres peruanas en distintos géneros musicales. Nuestra primera invitada, ella nos representó en Viña del Mar, tiene 3 discos y ha ido virando justamente de un tema del pop rock, del pop fusión hacia la tradición, y vamos a hablar justamente de su nuevo disco. Nos referimos a Killari. Bienvenida, Killari. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a Magníficamente Peruanos. Es todo un lujo estar contigo. Ya por tu trayectoria que tienes, con tanta música que has oído, es un honor estar acá. Ah, muchas gracias por tus palabras. Killari nos está trayendo este disco que se llama Luna Arequipeña. Ahí lo pueden ver. Y los amigos que compartan este programa por las redes sociales ingresan al sorteo del disco, ¿no? Luna Arequipeña, como decía, es un viaje a la raíz de Killari, porque Killari viene de una familia musical que ya nos contará, y este disco justamente está dedicado a su tierra, a la música que nació al pie del Misti. Entonces hay marineras, hay huaynos, hay pampeñas, ¿no? Entonces son yarabíes, son géneros tradicionales que se cultivan en nuestra Sierra Sur. ¿Cómo así te animaste a hacer este viaje a la raíz, y que tiene un sonido tan tradicional, tan a madera, tan con este charango chillador, ¿no? Que es tan característico, la bandurria. ¿Cómo te animaste a hacer este viaje? Sí, José, bueno, la mayoría de personas que me conocen, bueno, como tú, que he hecho música, me conocen como una cantante de fusión de música peruana, ¿no? Sí, está en mi sangre eso. Es imposible decir que no, que la música de afuera no viene y te cautiva, ¿no? Pero resulta que yendo un poco más allá, descubrí que uno de mis padres, mi mamá exactamente, tenía de la parte de materna mucha música, y música arequipeña, porque tú sabes que de ahí nace toda la vertiente arequipeña por mi familia, ¿no? Entonces, este disco nace de escuchar un cassette de mi abuelo cantando música arequipeña. Yo no sabía que mi abuelo materno cantaba música arequipeña. Entonces digo, por Dios, no puede ser que siendo arequipeña, pues no haya conocido este género a ahondar un poco más en el tema, ¿no? Y así nace Luna Arequipeña, nace con las ganas de rendir tributo a Arequipa en especial. Hace casi 20, 25 años no se hace un disco de música arequipeña, solo de música arequipeña. Y sentía que era necesario tener esto, ¿no? Es necesario no solo en Arequipa, sino en todas las provincias, que se vuelva a armar estos géneros tan importantes que tiene cada sector. Tenemos tanta música que a veces se pierde, lamentablemente es así. Entonces yo dije, no, hablan de música arequipeña, tanto los clásicos de Arequipa, como son Pichoncita, o son estos huaynos del Torito Muñoz, ¿no? Que son bueno, músicos que han hecho tanto por Arequipa. Y agreguemos también yarabíes nuevos, pampeñas nuevas, ¿no? Es una apuesta, José, a volver a un poco a la raíz, volver a sentir que nuestra música no se pierda, sino que vuelva a la escena. Y cuando dices nuevas canciones, nuevos yarabíes, ¿fuiste a buscar nuevos compositores? ¿Hay o fue difícil encontrar? Creo que no tengamos hoy en día compositores arequipeños, sino dedicados a estos géneros regionales. Mira, fue un trabajo complicado porque yo vivo aquí en Lima, José, entonces comunicarse con Arequipa fue difícil. Es otro país, ¿no? No, sino voy a ver, hay muchos compositores, sí,
pero quería rescatar los clásicos y agregar los temas que, díganos, no están compuestos o que estaban ahí, pero no estaban como que soltados en el mundo musical, ¿no? Varias de las composiciones, debajo ahí, debajo del colchón estaba. Es que son, digamos, hay unos huaynos del Torito que son instrumentales porque él solo era charanguista, era chillador, y le agregamos letra. Cosas así, se ha hecho un trabajo así. Pichoncita también, que es un tema que es un clásico de clásicos de clásicos, que todo el mundo lo debe tener en el oído, ¿no? También le agregamos letra. Hay un yarabí que me mostró el productor musical Pedro Rodríguez, me mostró el tema, y es una chica que no es compositora, o sea, no es que componga, al contrario, creo que está más por el mundo audiovisual, pero era un yarabí hermosísimo, y era un yarabí diferente, porque el yarabí siempre es súper catárquico de llorar y sufrir por un amor, ¿no? Eso se trata de un yarabí cantado para un niño o una niña. O sea, era un yarabí de lo que produce en ese momento tener a tu hija en los brazos, ¿no? Entonces, tiene muchas de esas cosas, tiene una propuesta también de poder llevar la música arequipeña para otro mundo, ¿no? Para el mundo en general. Mi intención con este disco es que se siga manteniendo estas vivencias tan bonitas que tiene Arequipa, y tanta música que tiene, ¿no? Como comida también. Bueno, estamos con Quillari, por si acaso, esta noche. Hoy a las 9 de la noche Quillari va a presentar el espectáculo Uniendo los Andes con el cantautor argentino Jerónimo Pavani. Búsquenlo a Jerónimo Pavani ahí en el YouTube. Va a estar esta noche Quillari y Jerónimo Pavani a las 9 de la noche en la Escuela Quillari. Esto queda en Avenida Arequipa 1208 en Santa Beatriz. Avenida Arequipa 1208 en Santa Beatriz, tercer piso. Y Quillari nos ha dicho, a los que estén viendo este programa y digan que han visto Magníficamente Peruanos, entrada 2x1, dos por uno, ya saben. Esta noche, música arequipeña y música argentina aquí en Santa Beatriz. Y ya saben, vamos a los amigos que compartan, vamos a sortear este disco también. Quillari nos hablaba, ha referido bastante al Torito Muñoz. Torito Muñoz fue el gran charanguista de la música arequipeña, en este estilo del charango, no el tradicional con cuerdas de nylon, que es para algunas zonas de nuestra sierra, sino el sonido característico de Arequipa era un charango de metal, el chillador que le llaman, ¿no es cierto? Entonces, este gran charanguista ha fallecido este año, y Quillari de alguna manera está rindiendo tributo a su legado musical también con este disco. Sí, bueno, tú lo has dicho ya, José, este disco tiene eso, ¿no? Empezó también con unas ganas de que el Torito Muñoz toque en este disco, lamentablemente, bueno, no está ahora, ¿no? No pudo tocar en el disco ni verlo en escena, porque hay un tema que es para él, que es Ángel de Yanahuara, ¿no? Es un tema muy bonito que se ha compuesto exactamente para él, que lo compuso Pedro hace un tiempo. ¿Quién toca el chillador en este disco? Pedro, el productor musical. Es Pedro Rodríguez. Sí, que era, pues como te decía, le decíamos el Torito Junior, entonces imagínate. Tiene todo el estilo ahí. Todo el estilo, tiene todo. Y eso es importante, ¿no? Cuando tú agarras y tratas de hacer un disco de música tradicional, es única. Entonces, si tú quieres hacer un disco de música, tienes que tener precisa para que pueda hacer todo ese trabajo. Qué difícil se vuelve eso, ¿no? Sí, es muy complicado, pero gracias a eso podemos decir que la música arequipeña puede seguir avanzando, ¿no? Y creo que los peruanos es eso, ¿no? Rescatar, yo creo que es rescatar la música peruana. Háganle, pueden ponerle todos los instrumentos que quieran, pero la esencia tienen que mantenerla, ¿no? Y eso no se pierde, y eso hace lo que originalmente sea Perú. Y ahora en Luna Arequipeña participa Pedro Rodríguez, que como me hacía recordar Quillari, Pedro Rodríguez es quien ha ganado este año la canción Bicentenario que convocó el Ministerio de Cultura. Es un gran compositor, Pedro, ¿no? Creo que va a ser uno de los genios musicales que tiene Perú, en verdad. Y también tiene la particularidad de que tiene mucho corazón acá. Juan Guillermo Carpio, que es un investigador arequipeño, también apoyó muchísimo a este disco. Hay una productora también, Aguardiente, que hizo que esto sea posible, ¿no? Como te decía, Omar Raez, que ha sido el coproductor también de este disco, de todo Elías Ponce.
Ponce también se puso la camiseta. Excelente. Sí, es un disco muy bonito. Sabor a cuerdas que tiene también. Sí. Hay un quinteto de cuerdas que participa, me decía, sí, ¿no? Sí, sí. Así, a modo también de renovar un poco y darle otros aires a la música, le pusimos un quinteto de cuerdas, ¿no? Y bien interesante, un contrabajo suena, en vez de un bajo electrónico, un contrabajo que suena maravilloso, ¿no? La viola, el violín dos, el cello, uff, es un disco muy bonito. ¿Y ya lo presentaste? Sí, lo presentamos hace poquito, el 29 de septiembre. ¿En qué escenario lo presentaste? En el Teatro Fénix. Fue wow, fue maravilloso porque este escenario tiene arcilla. Entonces fue muy, muy bonito hacerlo. Creo que merecía presentarse allí en Arequipa, ¿no? Este disco es para Arequipa, ¿no? Y en general, la gente que le gusta la música peruana y quiere conocer un poco más de la música arequipeña, aquí lo puede escuchar. Está aquí en Lima también el disco. Yo estoy acá. Entonces. ¿Y vas a presentarlo aquí en Lima pronto? Sí, sí, sí. De todas maneras, quiero poder presentarlo aquí. Lo más probable es que sea el próximo año ya, en enero y en febrero. El tiempo se pasa volando, José. Sí. Entonces, se nos ve el año, ¿no? Y bueno, yo tengo ahora, pues, este disco es parte ahora de estos discos que yo he podido sacar en ese tiempo y siempre, entonces, la música arequipeña va a seguir mostrándose al mundo dentro de los guainitos para cantar y dentro de todo el mundo que hay, ¿no?, de la música. Y los amigos que nos siguen magníficamente peruanos saben que, en el programa siempre los artistas nos regalan algo de su talento. Oh. Yo sé que nos falta guitarrista, pero tal vez nos podrías cantar algo. Y José, ¿tú eres músico? ¿Tú tocas? Ah, yo toco algo por ahí, sí, sí, sí. Ah, mira, qué interesante. Entonces la próxima tocarás. A la próxima ya traigo mi guitarra. Ya, perfecto. Pero tal vez algo de Luna Arequipeña o de Guaynito. Sí, claro. Hay una marinera que es linda, que también es inédita. La compuso un chico arequipeño de Coporaque, pero vive acá, Braulio Choquehuanca. Se llama Trigal. Y me hace acordar a mi tierra de Majes, ¿sí? Entonces le voy a cantar un pedacito. Una mañana al andar bajo el cielo azul, he cosechado el trigal alegre con mi cholita. He cosechado el trigal alegre con mi cholita. ¿Quién como yo que te tengo para admirar? Abrazándote en cada andar, orgullosa mi cholita. ¿Quién como yo que te tengo para admirar? Abrazándote en cada andar, qué bonita majeñita. Un pedacito. Ay, gracias. Ese es el trigal, una marinera. Y la marinera, pues, arequipeña tiene su propia cadencia, ¿no? Sí, muy distinta a la marinera trujillana o a la limeña, sí, ¿no? Sí, no, tiene su estilo. Y eso es lo lindo y hay que rescatar eso, ¿no? Perú tiene tantos géneros diferentes y bellísimos que tienen cada uno nombre propio y apellido y hasta dos nombres más. Pero eso es lo lindo, poder saber que tenemos mucha música. Y darle su acento de cada zona, ¿no? Exacto, Claro. Por ejemplo, aquí está rescatando la pampeña como el que da título al disco, el Luna Arequipeña, ¿no? Sí. Que es tan lindo, tan fuerte. Pero lo que veo es una cruzada, y siempre lo he comentado últimamente, por el yarabí, ¿no? Ay, o sea, estos últimos años, como tú también has participado en el 2014, veo, en un festival del yarabí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está volviendo el yarabí con fuerza. Digamos, no está en la FM satelital, pero hay toda una corriente de artistas que lo están revitalizando, ¿no? Sí, creo que nos hemos puesto la camiseta en que este género tan bonito no se pierda, ¿no? Si mucha gente tal vez lo conoce, en Argentina es la vidala, en Ecuador es el albazo y en Perú es el yarabí. O sea, tiene que seguir porque es nuestra raíz, o sea, está manteniéndose y suena diferente en Ayacucho, suena diferente en Cusco, claro. Suena diferente en Arequipa, entonces tiene que mantenerse. Y yo tenía una profesora de canto, de canto clásico, que me dijo: Killari, si yo tendría una partitura de yarabí, yo la cantaría.
pero no hay. Es un género hermoso, ¿no? Es un género muy complicado, muy bonito, que tiene cambios vocales muy interesantes, entonces es para un trabajo así duro, ¿no? Y parejo a un cantante, ¿no? Entonces se merece que el yarabí siga manteniendo su. Y tiene unas letras preciosas, es para, es para escuchar, no quedarse de detener. Sí, es para que llores un rato, te compres un vino ahí, estés todo escuchando yarabí, si quieres así romper tu corazón un rato. Creo que el yarabí es eso, ¿no? Es mucho corazón, mucha fuerza, mucha entrega, ¿no? También me decían que el yarabí a veces se cantaba en las reuniones familiares al final, cuando ya están en la catarsis, ya un día toda la gente está así ya súper de copas y todo, se cantaba un yarabí y era para llorar así y todo. Mira, como una catarsis macho, así en vez de que te pongan tu hora loca, te ponían tu yarabí. La antítesis, ¿eh? Exacto, era como que ya era lo máximo de así, de locura, ¿no? De wow. Qué interesante. Sí, ¿verdad? Es súper linda la historia del yarabí. Ahora, las pampeñas es un género totalmente arequipeño, ¿no? Sí. Pero alegre, una variante del huayno, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo lo podrías definir? Sí, yo creo que viene a ser, si tú, bueno, una persona que escucha un poquito más del huayno podría sentir que es diferente a la pampeña, suenan un poco parecido, claro, pero la pampeña tiene una cadencia muy alegre, más alegre, más juguetona, ¿no? Más jocosa. El huayno es un poquito más sentimental, claro. Sí, no tiene esta carga emotiva de la alegría es el sello de la pampeña, ¿no? Sí, exacto, sí. Sin llegar a ser carne distinta. Totalmente diferente. Es otro universo, ¿no? Sí, entonces acá tenemos, amigos, 11 canciones en el nuevo álbum Luna Arequipeña, y yo decía, la producción está impecable. Hoy día es un día dedicado a la producción de las damas. Después viene Mariana Rollero, que en otro estilo, otro género también, disco que está muy interesante. Pero Quillari, este viaje que he hecho con Luna Arequipeña es parte de lo que está haciendo este año, ¿no? Porque sí, has estado de viaje al otro extremo del mundo. Sí, mira, casualidades de la vida, salió este disco en febrero y gracias a este disco a la Embajada de Perú en China le gustó mucho el disco y fuimos a un festival de las ciudades hermanas de Chengdu, que fue en China. Ahí aprendimos a decir ni hao, xie xie, todas las palabras, pero fue muy impresionante. Yo canté un yarabí, el primer yarabí que saca el Palomita Donde Vais, en un teatro que era solo de gente de China, creo que no había ni un peruano, que eran los tres músicos y yo. Y fue tan lindo el momento de sentir que la música traspasó idiomas, traspasó todo. Empezó la guitarra y todos se quedaron callados, empezamos a cantar así y comenzaron a aplaudir. Fue muy, muy emocionante y fue el Palomita Donde Vais del año 1900, tantos, que se estaba haciendo en China en ese momento. O sea, fue muy emocionante para nosotros eso y creo que ahí dije, no puede ser. Hay que seguir haciendo música peruana afuera, ¿no? Qué interesante cómo esa reciben respuesta del público. Sí, yo dije, uy, no creo que van a entender nada ni la letra, pero al contrario, traspasó ese límite y empezó, y todo el mundo me decía, Palomita, 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 y les gustó muchísimo el Palomita Donde Vais. Yeah. Fue todo un éxito. ¿Y llevaste que dos guitarras? ¿Cómo fue tu...? Sí, fuimos tres músicos con el productor más, entonces fue varios conciertos que se hacían en la ciudad. Parece este festival es como que muy importante porque trae también a varios países. Eran como, no sé, como 30 o 40 países que había, ¿no? Entre danzas y música. Y también fue la delegación de danza de Arequipa, de la municipalidad, fue. Y también fueron de Latinoamérica bastante gente, ¿no? Entonces, cada uno mostraba la cultura. ¿Fueron de Perú o no? Nosotros fuimos en Perú, Arequipa. Yeah. Bueno, sí. Entonces, fue muy bonito saber eso. Sí, saber que la música traspasa y estuvimos ahí como 15 días en China. Todo muy diferente, sentíamos que estábamos de cabeza, las horas se nos... El jet lag, yo no conocía el jet lag, qué importante el jet lag en la vida. Y creo que fue una experiencia muy bonita. ¿Y no faltó el huainito para cantar? Ah, lo cantamos de todas maneras. Sí, hicimos todo un mix de música arequipeña, que estaba un poco la idea del disco fue.
y también un guainito para cantar, otro guainito por ahí, ¿no? Su música también, este de los otros discos anteriores. A nuestros amigos, preséntales tu hermoso... Ah, sí. ¿Es del Colca? Es de Cabana. Cabana, sí, ¿no? Perdón, yo lo traigo para sentirme así súper arequipeña. Oh, qué bonito. Es cuando me piden cantar, me olvido de ponerme el sombrero de lo nerviosa que estoy, José. Eso puede ser otra canción. Qué bonito, sí. Esos colores son... Es muy bonito, sí, lo estoy eso llevando lo tejen conmigo. Las señoras allá, ¿no? Las artesanas, ¿no? Sí, qué sí, lindo. Sí, sí. Y estás viajando con este, con tu repertorio y con este sombrero también. También, es mi acompañante ahora. Ahora, después de China, también por acá has estado de gira en otras ciudades del país. Sí, hicimos un concierto en Cusco, ni bien llegamos, fuimos a un festival de música nativa que se hizo en Calca, cerca a Calca. Muy interesante también, hubo bastante gente. Creo que este festival tiene muchísimo por crecer y qué lindo que se haga un festival de música nativa en el Cusco. Claro. Muy bonito ese momento, conocí a este argentino, a Jerónimo, y nos dimos cuenta pues que la música latinoamericana tiene un hilo, una conexión increíble, y ahí estamos, ¿no? Y gracias a ese momento estamos haciendo este concierto con Jerónimo, que es hoy día, así que... Hoy día a las 9 de la noche. Sí, están invitados. Yari, y desde Argentina, Jerónimo Pavani. En la 1208 de la avenida Arequipa, esto es en Santa Beatriz, ya pueden ir esta noche a escucharlos a ellos. Quillari iba a presentar parte de Luna Arequipeña y su repertorio también. Sí, sí. Y también está Jerónimo Pavani, ya lo saben. Hablábamos siempre del guainito para cantar, ¿no? Que, sí. que es tu, digamos, es tu marca también, ¿no? ¿Cierto? Sí. Te ha marcado ahí esa sí, canción. Sí, claro. Me gustó mucho, te abrió mucho... Que sí. Te han conocido internacionalmente. Por eso nos conocimos también. Creo, por esa canción. ¿No? Que es parte de tu disco Orígenes, ¿no? Sí, es un cambio diferente. Totalmente, de este ¿no? disco a Orígenes. Y al primero también se parece mucho, ¿no? Orígenes con Canto al Amanecer. Pero creo que lo más importante para mí como cantante, como intérprete, es que yo me quiero poner y me pongo la camiseta y me he puesto hace mucho tiempo de llevar la música peruana al mundo, ¿no? Ya en un formato de fusión o en un formato tradicional, creo que la música peruana tiene que seguir manteniéndose y no perderle esa vista. Porque a veces decimos, ya, sí, el huayno. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bonito, hay que hacerlo con bastante cuidado y cariño, ¿no? Uh-huh. Este disco es eso. El próximo proyecto es otro tipo de proyecto, pero que también tiene que ver con música peruana, diferente a lo que te dije, José, hace ahora poco. Vamos a hablar de eso. Sí. Y mira, otra cosa que con nuestra siguiente invitada también es otro lazo que tiene, es tanto Mariana Royero como Kiyari, de alguna manera están cerca de los niños, de los jóvenes, porque Kiyari, tú tienes una escuela de música, digamos, un taller, ¿no? Sí. Y quería saber quiénes están yendo, o sea, ¿cómo sientes en los niños, en los jóvenes, adolescentes, este acercamiento a la música peruana? ¿Van muchos o más bien quieren otro género? ¿Cómo uh-huh. sientes tú que tienes ese contacto con ellos? Sí, creo que se trata, a ver... En la escuela lo que siempre hacemos dentro del sílabus que se presenta es incluir un huayno, incluir temas peruanos, ¿no? Creo que eso marca un poco el estilo de la escuela. La escuela te ofrece rock, te ofrece pop, te ofrece esto, pero también te ofrece música peruana, ¿no? Y yo creo que se trata de... ¿Y aceptan? O sea, sí. Yeah. Bastante. Ah, tengo bueno. alumnas y he tenido alumnas que cantan huaynos y son niñas de 8 o 9 años. Y porque le gustó el palomita de barro, le gustó el huaynito para cantar, ¿no? Y siempre me dicen, dame la pila, llévatela para que la cantes en tu colegio y todo. Sí, sí, creo que se trata de que nosotros como padres o la gente que tiene hijos, ¿no? Debe incentivar un poco eso, ¿no? A poder llevarles también a conocer. A conocer. Eso es lo que yo admiro mucho de Argentina. Los argentinos tienen un contacto con su folclore bien importante. Es como que no está desconectado. Claro. Sino es lo más natural y lo más normal. Claro, uno ve a sus estrellas que siempre están, por ejemplo, sí. Abel Pinto, que estuvo hace poco acá en Lima, él hace géneros de folclore y hace pop, ¿no? Y es algo que no tiene normal. Ningún corte. Claro. Se mantiene. Entonces,
eso es algo que hay que hacer en Perú. Hay que trabajar. Exacto, eso, ¿no? Exacto. Hablando de eso, aparte del disco de Luz, trabajando nuevos materiales. Sí, sí, tal sí. Tal vez brevemente, no, sin, bueno, sin contar tan a detalle, pero sí lo que se viene. No, vamos a presentar unos singles en verano, de unos temas que sí estoy trabajándolo con un señor que es una eminencia en el jazz. Entonces también es otra propuesta diferente. Porque yo digo, a mí me encanta la música y de encontrar los diferentes formatos de música que se pueden hacer, yo soy feliz. Entonces me convocaron este músico que se llama Chino Figueroa, a hacer este proyecto. En su cabeza tenía la esencia y sabía lo que quería y me convocó, y creo que salió algo muy interesante que ya se lo va a presentar ahora dentro de poco, ¿no? Y también tienes algo con niños que quieres hacer, ¿no? Sí, estamos haciendo, bueno, fui hace poquito mamá, entonces me cautivaron los niños de una manera increíble, ¿no? Es otro mundo, es otro mundo. Yo desde ahí respeto tanto a mi madre y todo lo que hace por nosotros. Entonces ahí decidimos hacer un disco para Luna, en verdad, que es Luna, se llama mi hija, ¿no? Uh-huh. Y este disco, ella es la que lo guía un poco, ¿no? Son las canciones que se cantaba, que le cantábamos a ella como jugando cuando era chiquita, y salieron un montón de temas que son en todos los momentos, del baño, cambiándole, haciéndola dormir. La vida cotidiana ahí, sí, con la niña. Y eso tiene su corte de Perú, obviamente, ¿no? Con música peruana, qué interesante. Sí, sí. Entonces eso también es un proyecto que ya está viniendo, está caminando. Y será motivo para invitarte de nuevo y tenerte aquí en el programa. Sí, pues. José, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a Kiyari por su tiempo. Uh-huh. Ya saben, este disco, los que quieren escuchar más de música arequipeña, Luna Arequipeña, que también lo pueden escuchar en el Spotify, sí, sí, o también buscarlo hoy día, esta noche, va a estar Kiyari a las 9 de la noche en la avenida Arequipa 1208 en Santa Beatriz. Y los que comparten este programa pueden ir a la entrada 2x1 y también participar del sorteo de este disco. Amigos, gracias Kiyari, gracias. José, qué linda entrevista. Suerte con este disco. Muchas gracias. Con estas yarabíes, pampeñas y marineras arequipeñas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, quien quiere tenerlo también puede entrar a las redes, escríbanos. Ahí también vamos a publicar el evento de hoy y el evento que va a haber de la Feria del Libro en Miraflores. Ah, ahí también vas a estar ahí, pues sí, te diste. Sí, sí. Ese es en noviembre, vas a estar ahí, sí, pero no sí, cerrando. Sí. Ya, vamos, ¿ves? A estar ahí. Muy bien. Bueno, estamos con Kiyari, amigos, y nosotros volvemos en la segunda parte del programa. ¿Cómo luce el planeta Tierra visto desde el espacio? ¿Cómo son los planetas que integran nuestro sistema solar? ¿Y dónde se ubican las demás estrellas de nuestra galaxia? Estas y muchas otras interrogantes sobre el cosmos son respondidas en el Planetario Nacional Peruano-Japonés Mutsumi Shizuka del Instituto Geofísico del Perú, el cual cuenta con un moderno domo que a través de proyecciones y animaciones 3D nos muestra de forma didáctica cómo son los cuerpos celestes que conforman la Vía Láctea y el Universo y su ubicación respecto a nuestro planeta. Bueno, el planetario cuenta con dos salas, su sala domo y su sala 3D, y tenemos en un día ideal podríamos recibir hasta 270 personas. El planetario recrea el cielo sobre esta cúpula, puede recrear el cielo visto desde Lima y desde cualquier lugar de la Tierra. Nos permite mostrar un cielo a escala, recrear un cielo a escala. También podemos visualizar videos en toda la cúpula, ver imágenes de los planetas, detalles interesantes de cada uno de ellos. El planetario cuenta con dos sistemas de proyección, con el sistema GOTO, que es el equipo central de este planetario, que nos permite recrear el cielo a escala. Luego contamos con el sistema Full Domo, estos dos que se encuentran al costado de la parte central del equipo, que nos permite recrear imágenes y mostrar videos en toda la cúpula. Uno puede tranquilamente poder querer ubicarse en un día determinado del año y a una hora determinada y poder saber cuál fuera la posición de las estrellas o de los astros en ese momento, ¿no? De los planetas en ese momento, ¿no? Usted puede visitar y usted dice, yo nací tal día, tal hora, y usted puede ver en ese momento cuál fue la posición de los planetas, de las estrellas y cuáles fueron las condiciones del cielo en ese momento. Es
Este planetario astronómico se ubica en el distrito de Ate y está orientado principalmente a los niños y jóvenes, con el fin de despertar en ellos la curiosidad y el interés de conocer más acerca del universo en el que vivimos. Un gran aporte científico y educativo del Instituto Geofísico del Perú, que recientemente acaba de cumplir 71 años de vida institucional. Hola amigos, estamos de vuelta aquí en Magníficamente Peruanos a través de la www.andina.com.pe, las redes sociales de la agencia de noticias Andina y del diario oficial El Peruano. Me olvidaba que a partir de hoy día Magníficamente Peruanos no solo está en vivo en el YouTube y en Facebook, sino también en Twitter. Así que los amigos tuiteros, un saludo para ellos. Estuvimos con Quillari, con la música arequipeña, con su nuevo álbum Luna Arequipeña. Y vamos a viajar a otro estilo musical, a otros públicos también, gracias a Mariana Rollero. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto tenerte acá y quería comentarles a los amigos que Mariana ha sacado este EP, que lo pueden escuchar por Spotify y pronto va a salir también en físico. Se llama Jardín de Historias. Cuando lo escuché, me llamó mucho la atención porque siempre... al igual que puedo hablar de que el yarabí y géneros musicales están un poco perdidos y hay que revalorizarlos, el público infantil, el público de los niños es tan vital hacer un repertorio que mire y juegue con ellos, ¿no? Los que tenemos niños y alguna vez le hemos llevado a talleres musicales, cosas así, a veces nos preocupamos porque son estos espacios donde sí hay para ellos un repertorio. Pero en general nos falta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Mariana? Bueno, yo creo que parte del proyecto, de la misión de este proyecto es poder también crear contenido, nuevo contenido, ¿no? Que parta de, como usted decía, el tema del juego, la imaginación, ¿no? Y bueno, también la familia, ¿no? El contenido de, en realidad, que la familia pueda estar junta en casa escuchando las canciones, ¿no? Y compartiendo este momento para... encontrar vínculos familiares dentro de los hogares, ¿no? Y justamente Jardín de Historias, que no es solo un proyecto musical, sino integral, tienes un eslogan que dice, el arte une a las familias, ¿no? Sí, realmente creemos que esa es nuestra misión, ¿no? Que el arte puede llegar a integrar a los padres, a la familia, a las madres, a las tías, a los abuelos, a todos juntos, ¿no? Porque digamos que es un público... completo, ¿no? Y esa es la idea también, ¿no? Que ellos puedan participar, ellos puedan ser parte de la experiencia, ¿no? Los padres junto con los niños, ¿no? No solamente los niños. De una manera lúdica. En los temas que estás presentando ahora, veo ahí un, por ejemplo, uno de los valores es el cuidado al medio ambiente, pero digamos, lo de fondo es reforzar el autoestima de los niños, ¿no es cierto? Pero también habla ahí musicalmente... hay fusión, ¿no? Claro, con bastante presencia de flautas tal vez, uh-huh. Pero la guitarra está ahí omnipresente. Y todo es un ambiente cálido, ¿no? Pero a veces las palabras son... Si tenemos la guitarra ahí y tal vez podrías dedicarnos alguna canción para claro los amigos. Claro que sí. Esta canción se llama Abeja. Ah, es lindo. Voy a tocar la canción de la abeja. Thank you.
Esa es Abeja, ¿no es cierto? La canción de la abeja. ¿Cómo ha sido la composición de los temas? ¿Es a partir de los talleres que comienzas a crear? ¿O cómo fue en realidad, proceso? ¿Cómo todo, fue? Como usted dice, es todo un proceso, ¿no? Comenzando a conocer a los niños, a cómo ellos, dentro de sus propias propuestas, ¿no? Porque la idea de Jardín de Historias es que el niño pueda entrar libremente, digamos, a este espacio, ¿no? Que sin prohibiciones ni imposiciones. No, o sea, libremente desde el gusto y la espontaneidad, ¿no? Por ejemplo, si al niño le interesó más la guitarra, las cuerdas o de repente las percusiones, poder tener varias opciones, ¿no? Y no solamente dentro de la música, sino la música también nos puede transportar a crear historias, cómo esas historias se pueden convertir en personajes, cómo esos personajes luego cobran vida en nuevas canciones, y esa es la idea, o sea, utilizar el juego, la imaginación, para poder llegar a un lugar, a este jardín, ¿no? Que en donde las ideas, todas las ideas son bienvenidas, ¿no? Entonces, entrando, ¿no? Digamos, a este proceso con los niños, o conocerlos en sus diferentes edades, ¿no? Desde la pedagogía musical, porque este proyecto parte de la pedagogía musical y ahora sigue transformando, sigue evolucionando, ¿no? Gracias a los niños y a que seguimos, digamos, llegando a nuevos públicos, ¿no? Como ahora, por ejemplo. Entonces, la idea era un poco partir desde ahí, desde la imaginación, ¿no? Cómo el niño vive imaginando, ¿no? Entonces, y creando sus propias historias. Entonces, nosotros también creíamos que podíamos llegar a crear, digamos, estos animales, estos mundos, ¿no? Todo este mundo lleno de colores, de imaginación y de juego, y llevar esas ideas a la música, a la producción musical, ¿no? Entonces ahí ya comenzamos a hablar del tema de los elementos de Perú, ¿no? Porque estos animales recorren la costa, sierra y selva, ¿no? Se van por todos lados, los niños también contribuyen mucho ahí, ¿no? En la creación, ¿no? De las canciones, y queremos seguir creando canciones, por ejemplo, y hay nuevas canciones como por ejemplo Pueblito, que trata un poco también del tema de la integración comunitaria, ¿no? Que eso es lo que hablábamos antes, ¿no? La música en el centro, pero para reforzar los vínculos familiares, que siento que es un tema muy importante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Por descubrir, por explorar. Porque hacer música, digamos, con mensaje, ¿no? Ya con un propósito, en este caso pedagógico, ¿no? Uh-huh. Y de autoestima y todo, y de identidad. Parece fácil decir que se juega, pero hay que buscar las palabras adecuadas para llegar justamente a los niños con esta calidez, digamos, ¿no? Y eso solo te da el contacto con ellos, ¿no? Exacto, el vínculo, ¿no? Que se va creando a través porque de la canción. Porque ahí pruebas la canción, digamos, y sientes si está bien o... Creo que primero comienza el juego, ¿no? Ya. Desde el juego, el ritmo, y ese ritmo es musicalizado, y luego vienen las letras, ¿no? Que las buscamos. O sea, buscamos que el contenido sea, digamos, pueda estar por un lado, pueda mover el mundo interior de un niño, pero también de un adulto, ¿no? O sea, ambos, digamos, en este lenguaje metafórico, pueda de alguna forma, por ejemplo, el padre que se imagina cuando era niño, ¿no? Y el niño que ve a su padre, digamos, claro, vuelve a ser niño, pero por otro lado, la faceta del niño viendo a su padre entrando en contacto con su niño interior. Entonces son como si dos niños jugaran libremente en este espacio, ¿no? Que es un ambiente que ha sido, digamos, preparado anteriormente a través de instrumentos, telas, ¿no? Materiales y elementos que ayuden y que movilicen la imaginación. ¿A partir de qué edad es bueno enseñar a los niños, por ejemplo, instrumentos de cuerdas? Porque empiezan con percusiones o tal vez un poco de vientos, ¿no? Claro, yo creo que en verdad cada niño es diferente, ¿no? Yeah. En ese sentido, el proceso de cada niño es diferente. Entonces, de alguna forma, lo que recomendaría es al padre, ¿no? A la madre que está interesado, que ve, digamos, ¿no? Porque los padres ven eso y quieren, y por eso es la motivación, ¿no? De llevarlos a un taller o algo. En realidad, que parta del interés del niño, ¿no? Si es la percusión, digamos, vamos a... No, que eso. Yo quiero que sea guitarrista, ¿no? Eso no. Claro, exacto. No. O sea, entiendo que los padres a veces se emocionan, ¿no? Yo quiero que sea yo de Satriani, va a decir, Paco de Lucía, ¿no? Pero más bien es escuchar la voz del niño y lo que él va pidiendo, ¿no? Si pide una guitarra, digamos, en las cuerdas, a partir de los 4 o 5 años. 4 o 5 años, ya. Sí, yo creo que antes de eso, en verdad, yo creo en la exploración muchísimo, ¿no? En el tema de la percusión, los elementos de viento, las cuerdas, pero que el niño explore desde esa sensibilidad y disfrute, el niño
va a explorar y luego ya a los 4 o 5 años ya digamos que podría aprender la técnica, ¿no? Ajá. Y yo siento, claro, lo que tú me dices, lo que nos dice Mariana, lo siento en la producción, ¿no? Y esa presencia, como decía, pues de los vientos que tienes ahí, ¿no? Y esa calidad, por ejemplo, hablaba del bossa marina, ¿no? Sí. Es un bossa nova, pero dedicado a la fauna marina, digamos. Exacto. De alguna manera, ¿no? Y creativo, ¿no? Los seres que viven dentro del mar, ¿no? Y que de alguna forma, los mismos niños ya lo dicen, ¿no? Que hay que cuidar también, ¿no? O sea, tener esa conciencia de cuidado. Ellos ya tienen eso en el chip, ellos, ¿no? Ellos solitos ya quieren salvar a la madre tierra, a la naturaleza. Esas son ideas que han partido un poco también del imaginario de ellos, de los niños, infantil, ¿no? Entonces, ajá, me interesaba mucho seguir con esa propuesta de poder cuidar al medio ambiente a través de cómo podemos salvar a la madre tierra, ¿no? Entonces ellos también plantean sus propias propuestas para salvar y para ser parte de este ecosistema, ¿no? Entonces ya se sienten parte de este mundo. Qué alegría saber eso de las nuevas generaciones, ¿no? Que ya, da un poco de paz tenerlo. ¿Podemos tal vez escuchar algo? De... Sí, por favor. Creo que la que te gustó fue Cobito, ¿no? Sí, Cobito me gustó. ¿No? Cobito viajero, tu casita va a estallar. La has llenado de historias y ahora canta como el mar. Cri, 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 cri. Le pido al agua que me acoja en su coral, en mi travesía mientras busco libertad. Cri, 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 cri. Esto fue Cobito, que yo le llamo Cri Cri Cri, Cobito. Es parte del EP, el primer EP que lanza Mariana Ruggiero y se llama Jardín de Historias. Lo pueden escuchar por Spotify, como decía, y ya pronto va a salir también en físico, ¿no es cierto? Para que estén las discotiendas. Y bueno, además... ¿Y cuál es el plan? A ver, ¿qué piensas? Sí, justo quería aprovechar para el 4 de noviembre anunciar que vamos a presentar, digamos, para la familia, ¿no? Sí, el horario, son las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde, un horario familiar estábamos buscando, ¿no? Muy bien. Invitar a los padres, a la familia, que vengan con sus hijos a compartir, digamos, estas canciones. Y además, bueno, va a haber un poco de juego también, ¿no? Tratar de que los padres también entren al mundo de los niños a través de la música. Qué interesante. Juego, y que los mismos niños también suban al escenario con nosotros. Nos interesa también muchísimo que ellos improvisen desde la imaginación, ¿no? Y que también se diviertan y sean parte del show. Es en el Rock and Pez, restaurante Rock and Pez, en la cuadra 24 de la avenida Benavides 2824, en Miraflores. En Miraflores. Va a estar este domingo 4 de noviembre a las 4 de la tarde. Se presenta el álbum Jardín de Historias con Mariana Ruggiero en el Rock and Pez Benavides 2824 de Miraflores. Y es un espectáculo, miren, distinto. Nosotros usualmente siempre hacemos o dirigimos los espectáculos de noche y para, digamos, para las parejas o para el público adulto, ¿no? Uh-huh. Pero este está dirigido a la familia, por eso es a las 4 de la tarde, un domingo familiar, así que es una oferta que pueden llevar a los niños a un concierto. Qué interesante. Los invito a ser parte de esta experiencia, ¿no? ¿Con cuántos músicos vas a estar ahí? Bueno, va a haber guitarra y voz y un saxofón, o sea, ya, digamos, un formato chiquito, pero luego vamos a presentar algo para que los niños
vengan con nosotros. ¿Con quién trabajaste el disco? El coproductor fue Luis Cofield de Muralla Producciones. Yeah. ¿No? Y comenzamos a trabajar estos conceptos con Carlos Misagel en las flautas y en que es un capo, Carlos Misagel ahí, ya. Así es, Carlos Misagel. También estuvo Alonso Acosta en los pianos del Covito también, ¿no? Eran el momento en donde yo estaba en la UPC, no era alumna, y esa era la producción, digamos, era mi proyecto final. Entonces, invité a los profesores también a que puedan ser parte de la experiencia, ¿no? Y al final salió algo muy original, que de hecho queremos seguir, ¿no?, produciendo, queremos llegar al disco y continuar, ¿no?, para que esta propuesta pueda llegar a los colegios, ¿no?, no solamente privados, sino estatales, a las provincias, a los centros comerciales, ¿no?, y se pueda seguir con la misión, ¿no? Yo te felicito porque, como decía, claro, o sea, a veces desde el lado privado podemos tener esa opción de poder pagar talleres y todo lo demás, pero qué bueno también abrirlo a que otras personas puedan tener este material, otros niños puedan participar de esta alegría sonora que se llama Jardín de Historias. Ya saben, búsquenlo, y este domingo 4 de noviembre a las 4 de la tarde en directo pueden tener a Mariana Rollero en el Rock and Pez de Benavides 2824 en Miraflores. Perfecto. Muchas gracias, muchas Mariana, gracias por tu tiempo. Es una joven cantautora limeña y síguenla, yo sé que tiene mucho talento al respecto y con este mercado tan interesante y tan necesario que es el de los niños. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias. Y amigos, nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Magníficamente Peruanos, como ya saben, todos los viernes a la 1 de la tarde. Sociales de la Agencia de Noticias Andina y del diario oficial El Peruano. Buen fin de semana.